Bueno, Oscar, acá hubo una doble presentación. Digo, vamos primero con lo que ha ocurrido primero, que tiene que ver con todo esto, que es aprovechar la luz solar. Digo, por ahí a lo mejor a algunos los puede sorprender, pero ya hoy en día no sorprende tanto, ¿no? No, indudablemente no nos sorprende, pero me incluyo, ¿no es cierto? Muchas veces uno tiene dudas de cómo es el sistema, los costos. A lo mejor, como lo dijo en la charla, pensamos que es algo inaccesible, pero bueno, lo importante es conservar nuestro medio ambiente, nuestra localidad. Gracias a Dios está trabajando el municipio en todo lo que es reciclado, contribuyendo al medio ambiente, y nuestra institución ese también realiza este aporte de los microcréditos a tasa cero para la zona urbana y con una tasa ínfima, ¿no es cierto?, para la zona rural, para contribuir como economía solidaria al cuidado del medio ambiente. Digo, Oscar, me da la sensación que te ha impresionado mucho la charla que han hecho los chicos, sumado a todo esto que tiene que ver con el lanzamiento de línea de crédito, porque ya ofreciste prácticamente el salón para que los cursos se puedan dar aquí en Apara, ¿no? Sí, eso es lo que hablamos recién. Sería importante que los cursos se realicen en Apara. ¿Por qué? Porque también va a ser una fuente de trabajo, ¿no es cierto? Hay gente joven que va a poder venir a hacer los cursos y va a generar un nuevo medio para tener otro trabajo y no solamente ese trabajo que vos, si tenés, lo instalás y tenés un problema, vas a recurrir acá en La Para, quien te lo vaya a solucionar, que no tengas que recurrir a Córdoba, a San Francisco o a otra parte para solucionar el problema. Por eso es importante, vamos a seguir charlando con esta gente que es muy accesible, para ver si los cursos de instalación se puedan realizar acá. A la vez, poder generar en la gente joven un nuevo trabajo, ¿no? Digo, que también va todo de la mano, ¿no? Porque en una situación donde la cuestión energética en la parte económica se ha endurecido mucho, la gente lo ve a esto como una opción clara también. Sí, sí, muchas veces actuamos por desconocimiento. Yo estuve hoy, tuvimos una charla con los chicos del secundario, más de 70 chicos que estuvieron, y lo estuve escuchando y uno le queda sorprendido también. Y cómo trabajaron los chicos y haciendo preguntas es muy importante. Es la concientización de la gente joven para que le transmita eso a sus padres, ¿no es cierto? Y trabajar en esto del cuidado del medio ambiente. Oscar, lo único que nos queda a nosotros siempre es agradecer la posibilidad, la invitación, estar acá, disfrutar también de un momento donde nos instruimos con este tipo de charlas y donde también uno se siente muy cómodo cada vez que viene acá. Bueno, agradecerte a vos por tu presencia. Un saludo muy, muy cordial a toda la ciudad de Arroyito, en la cual nosotros tenemos un aprecio muy grande. Y agradecerle a toda la comunidad de Arroyito por todo el apoyo que recibimos a nuestra institución. Nuevamente gracias. No, gracias a vos.